Santiago Galindo había salido de su domicilio a las 4 de la madrugada, bajo el pretexto de ir a Televisa Especial. Santiago Galindo, productor de Televisa que fue hallado muerto este miércoles en las calles de la Ciudad de México, había perdido su exclusividad en la televisora dos días antes de suicidarse. en el programa ventaneando daniel bisoño dio a conocer esta información y agregó que también en esta empresa rechazaron dos series que quería realizar el productor de televisión santiago galindo fue encontrado muerto el interior de su vehículo sin embargo, media hora después detuvo su vehículo, a el cual vecinos reportaron que permaneció encendido hasta las ocho y treinta de la mañana, cuando encontraron que se había quitado la vida con un revólver. Santiago Galindo, junto con su primo Rubén, eran conocidos como Los Hermanos Galindo, son las mentes detrás de la telenovela Caer en tentación y del programa Hoy la noticia de la muerte de él. Productor, se dio a conocer en vivo durante el programa de hoy del miércoles y fue Andrea Legarreta fue quien tuvo que dar la noticia, mientras Galilea Montijo lloraba desconsolada. せーめよ